Buenas tardes. Va a dar comienzo el acto de graduación de los alumnos de los cursos de posgrado del Departamento de Organización de Empresas, Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Máster en Dirección y Gestión de Pymes y Experto Universitario en Gestión de Empresas de Hostelería. Tiene la palabra el señor don José Luis Gascó, director del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante. Muchas gracias, señora decana. En primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por su presencia en este acto. Estamos en la clausura de un posgrado en gestión de empresas. En todos estos cursos se ha dedicado unos temas sobre cómo tener éxito en los negocios. También hemos dedicado un espacio en el temario para resaltar la importancia de que los directivos sean agradecidos y que reconozcan los méritos y aportaciones de sus colaboradores. Yo no voy a ser menos. Empezaré mi intervención reconociendo ante la señora decana que en este complicado y difícil año nosotros hemos tenido éxito. Ahora bien, también he de reconocer que como responsable de la coordinación de todos estos cursos, no he sido ajeno o no he sido el único protagonista de este éxito. Más bien, este triunfo ha estado debido a las muchas personas que han puesto a disposición de este proyecto sus mejores capacidades y recursos. Por tanto, mi intervención se va a centrar en agradecer, aunque después también pida algo. Empiezo por los agradecimientos. Pues a Begoña Murcia y al personal del Instituto de Investigaciones Turísticas que se han encargado de la parte financiera de estos cursos. A Rafael Lafón y a Marga Ruiz, que junto con todo el equipo de Fundeum han facilitado que muchos de los alumnos hayan conseguido la subvención de la Fundación Tripartita. A Sonia Arias, a María Espuch, a Juan Mesa y a toda la gente del CEDIP que con su buen hacer nos han facilitado todo el proceso administrativo de las matrículas y convalidaciones. A José Antonio Carrión, a Óscar, a Israel Pastor, a Chimo García, por la coordinación de todos los cursos y por sus ganas de innovar y mejorar en todos los aspectos. Antonio Llorens, por el gran trabajo realizado en el curso de gestión de empresas de hostelería. A la Cámara de Comercio, representado aquí por don Luis Ferrero Roselló, por facilitarnos el acercamiento al mundo de la empresa. A don Luis García Felonés, del Ayuntamiento de Benidorm, por toda la ayuda que nos ha prestado en los proyectos de investigación del departamento relacionados con los cursos que hoy clausuramos. A Mónica, Adelaida, Estefanía, Delíes, Leonardo da Vinci, que coordinadas por don Jaime Arques han realizado una excelente labor de apoyo. A Emilio Alcaraz, Gabriel Cuesta, Marisol Pastor y Patricia Sirven por ayudarnos a poner en funcionamiento el programa o el proyecto de la Unidigital. A los 75 profesionales del mundo de la empresa que durante unas horas se convirtieron en profesores y a los 18 profesores del claustro de la Universidad de Alicante que impartieron las clases presenciales y virtuales. A la Fundación Balearia, representada hoy aquí por don Francisco Carrillo, al Grupo La Fasana de Villar, representada por Antonio Valls, y al Círculo de la Economía, representado aquí por Javier Fur y Paco Monllor, por la financiación de los premios a los mejores alumnos. A los patrocinadores de este máster, a Sepello, a Tres Software y Clave Informática, Cegos, Deloitte, Prosegur y Randstad. Por último, a todos los maridos, esposas, parejas, novios, hijos, padres, madres de nuestros alumnos, muchos de los cuales hoy estáis aquí. Vosotros, aunque seáis los únicos que no vais a subir al estrado ni se os va a dar diploma alguno, también habéis sido importantes en el éxito, en este éxito del que estoy presumiendo. Gracias de todo corazón por la comprensión que habéis tenido con estos alumnos y el apoyo que les habéis dado. Pero especialmente quiero dar las gracias a todos los alumnos y quiero hacerlo por varios motivos. Por haber hecho esto posible con vuestra matrícula. Sin matrícula, sin alumnos, no es posible el curso.
por vuestro comportamiento en las clases, en la plataforma virtual y en todas las ocasiones en las que hemos estado juntos, por las horas de trabajo que le habéis dedicado al curso a costa de vuestra vida personal y la de vuestras familias. Si no me fallan los cálculos, 26 alumnos tenían que realizar más de 180 kilómetros cada día de clase después de una jornada de trabajo, 9 alumnas tenían hijos con edades inferiores a 5 años, cifras que demuestran el compromiso y voluntad de mejora de nuestros alumnos. También quiero agradeceros por vuestras palabras de agradecimiento y satisfacción a los coordinadores cuando las cosas han ido bien, por vuestra comprensión, por la rigidez burocrática de los trámites de matrícula y de facturación de la universidad o cuando alguno de los 95 ponentes pues no ha gustado del todo. Como ustedes podrán observar, creo que he dado las gracias a todas aquellas personas que me han ayudado en este maravilloso proyecto. Pero aprovechando la ocasión que me brinda la señora decana, me gustaría pedir algo a los alumnos. En primer lugar, que nos indiquéis las posibilidades de mejora para que estos cursos cada vez tengan mayor calidad. En segundo lugar, quiero pediros que no nos olvidéis. No queremos que esta relación se pierda. Pretendemos continuar con vosotros con seminarios presenciales específicos, a distancia vía internet o con reuniones de antiguos alumnos. Y por último, si habéis vivido una experiencia positiva, si creéis que hemos cumplido con nuestro trabajo, no os lo calléis. Contadlo a vuestros amigos, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros jefes, para que se animen a matricularse en nuestros cursos. No olvidemos que sin vosotros, los alumnos, todo lo que estamos haciendo hoy sería imposible. Por tanto, os necesitamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor decano. Tiene la palabra el señor don Fernando Vera Rebollo, director del Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. Muchas gracias, señora decana. Buenas tardes a todas y a todos. Un verdadero placer estar aquí en este acto que combina lo académico y lo emotivo, que es acabar un curso, una serie de cursos. A mí me corresponde y ha tenido la generosidad el profesor Gascó de invitarme a formar parte de la mesa como centro organizador junto con el Departamento de Organización de Empresas. Y voy a ser muy, muy breve. Lo primero es felicitar a la gente que egresa de estos tres cursos de enseñanzas propias y decir que he tenido la suerte, sobre todo en el que atañe a hostelería, que es el más directamente vinculado al Instituto de Investigaciones Turísticas, de conocer muy de cerca a ese equipo extraordinario de profesionales que lo hacen posible. Y particularmente, no quiero dejar de hacer alusión al papel de Óscar Carrión y de Antonio, que están en contacto permanente con el Instituto y haciendo que esto sea posible, continuamente forzándonos a aceptar cambios y a ver las cosas de un modo diferente. En absoluto me corresponde a mí, porque lo ha hecho magníficamente el director de los cursos, el profesor Gascó, hacer la parte que compete a las gratitudes a toda la estructura. Pero creo que sí es conveniente al menos señalaros una cosa que me parece fundamental. Estáis dentro de unos tipos de enseñanza denominadas enseñanzas propias. Es decir, la universidad imparte básicamente dos tipos de estudios, los oficiales, los habituales de las licenciaturas antiguas y ahora de los grados y de los másteres oficiales, e imparte también este tipo de cursos como los que habéis desarrollado, que son las llamadas enseñanzas propias. Deciros en este sentido que, sin contraponerlos a las enseñanzas oficiales, tienen indudables e incalculables ventajas. Y me vais a permitir deciros dos o tres cosas a este respecto. Las enseñanzas propias están permitiendo acercarnos a demandas especializadas de formación continua y nos están permitiendo, sobre todo, eso que muchas veces los profesionales echáis en falta, que es conectar de una manera más directa con las necesidades formativas de los propios sectores empresariales y de los ámbitos donde surgen esas necesidades de formación. Y a la vez, este tipo de enseñanzas especializadas nos están permitiendo diversificar la oferta de la universidad. Para que nos entendamos, cuando formamos o configuramos enseñanzas oficiales, son los departamentos los que de alguna manera ponen las cuotas de profesorado, los que dicen qué cantidad de cada materia se da y cómo se da en unos planes a veces
y no es una visión crítica la que estoy afrontando, pero sí en parte de cuestionar algunas cosas, una rigidez a veces demasiado difícil de poder cambiar. En cambio, los estudios propios, las enseñanzas propias como estas, permiten vincular a muchos profesionales, permiten contar con el profesional de la empresa, el profesional del organismo, de esos lugares donde está la gente enfrentándose al día a día de las cosas. Y eso enriquece muchísimo los programas formativos. Por eso quiero insistiros en esta vertiente. Los estudios propios, no solo la universidad no los ha dejado de lado, los ha potenciado. En el año 2011 se aprobó una normativa específica que va encaminada precisamente a poner en su sitio este tipo de estudios, de enseñanzas, y tratar de dignificar todavía más, si se puede, el papel que cumplen articulando los programas formativos con las demandas reales de formación. Flexibilidad, especialización y aquellas cosas que no están dentro de los programas oficiales. En el Instituto nos hicimos eco de estas cosas y lo que hemos hecho, pues para acabar, por ejemplo, en el tema de hostelería, el curso de experto en hostelería al año que viene ya será un máster de enseñanzas propias que combinará dos expertos y que afrontará el tema de la dirección de empresas de restauración. Por tanto, ampliamos y diversificamos todavía más la oferta que ya venía existiendo. Bien, en pocas palabras, deciros que estáis dentro de unos programas que creo que responden a necesidades, que creo que los que lo hacen posible han sabido orientarlos perfectamente. Creo que el éxito es más que evidente, me consta por la cantidad de movimiento que tenéis en redes y las cosas que uno percibe desde fuera. Y quiero daros la enhorabuena a todos los que egresáis hoy de estos tres programas, diciendo que la universidad tiene muy claro que tan importante como cualquier otro tipo de enseñanzas son estas enseñanzas propias, y deciros que tendréis muchas posibilidades de seguir incorporándoos a programas que se van a ir creando y poniendo en funcionamiento en los próximos tiempos. Muchas gracias a todos y a los asistentes de las organizaciones que no he mencionado, que por supuesto hacen factible que las cosas sean así. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora doña Reyes González, directora de la Cátedra Prosegur, que impartirá la conferencia Talento Siglo XXI. Buenas tardes. Ilustrísima señora decana de la Facultad de Económicas, María Jesús. Estimado Fernando Vera, director del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas. Estimados patrocinadores y colaboradores, queridos miembros de la comunidad universitaria, profesores, alumnos, familiares, amigos, compañeros todos, señoras y señores, muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores de este acto el que hayan contado conmigo para dirigiros unas palabras, que es un compromiso bastante importante porque después del vídeo pues me imagino que a nadie le interesa lo que voy a decir, ¿no? Porque ha sido un vídeo muy, muy interesante y donde se ve el dinamismo, las ganas, la ilusión que se invierte en todas las clases, en todas las sesiones de los másteres y cursos que hoy se clausuran. Intentaré por esto ser muy breve, porque además sé que los alumnos estarán deseando subir al escenario para recibir sus becas. Pero no quiero privarme de agradecer también a los profesores el esfuerzo, el empeño en poner en valor todas las ideas que les brinda su profesionalidad, su experiencia y su conocimiento sobre los distintos másteres y cursos que aquí se están clausurando. También, por supuesto, agradecer a los estudiantes, igual que lo ha hecho mi compañero José Luis, la dedicación, el esfuerzo, las horas que habéis dedicado al estudio y el haber agradeceros también el haber sido egoístas. Egoístas en el sentido de haber dedicado muchas horas, mucho tiempo a vuestra formación, a vuestra profesionalización y a vuestra empleabilidad actual o futura. Por supuesto, agradecer a los familiares y a los amigos, no solo el que estén aquí esta tarde, que podían estar disfrutando del pregón de las obras de San Juan, por ejemplo, sino agradecerles todo el acompañamiento que han tenido con los estudiantes, porque estoy segura que sin ese acompañamiento, sin ese apoyo, sin esa necesaria día a día al lado de los estudiantes, dándoles ánimo, pues no hubieran llegado al momento en el que hoy nos encontramos. Los estudiantes que esta tarde van a recibir sus becas han apostado por su empleabilidad. Esta es una de las palabras, José Luis, es una de las palabras más debatidas actualmente, más en boga en la situación económica en que nos encontramos. Todo el mundo está buscando qué es la clave de la empleabilidad de la gente, ¿no? Y yo creo que aquí se vislumbran pues, dos ideas muy claras en el horizonte. Por una parte estamos viendo un mercado laboral muy competitivo. Hoy esta tarde estamos hablando de formación en dirección de recursos humanos, formación en dirección de y gestión de pymes, formación en el sector turístico, más concretamente en la hostelería. Y hoy día la formación ya no solamente es necesaria, no es una ventaja competitiva, es imprescindible, es una conditio sine qua non. Por lo tanto, enhorabuena a los estudiantes por haber apostado en primer lugar por su formación. Otra de las ideas que se vislumbran también en el tema de la empleabilidad es la necesidad de ponernos al día en tecnologías. Vivimos una revolución tecnológica que nos afecta a todos, en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito profesional, nos afecta a los profesores, a los estudiantes. Las tecnologías nos sirven para ponernos al día, para actualizarnos, para compartir información, conocimientos, experiencias, etcétera. Pero por otra parte suponen un reto, tenemos que actualizarnos para poder seguir el día a día de estas tecnologías. Al tratar de poner blanco sobre negro este tema de la profesionalidad, de la posibilidad de ampliabilidad de los trabajadores o de los estudiantes, me he basado en un informe, un estudio de la Universidad de Phoenix en Estados Unidos, que hablaba de cuáles eran las actitudes más valoradas del trabajador del siglo XXI. Un resumen de todas ellas y a partir de la reflexión de este informe, pues vamos a poner los valores que nosotros creemos que se han intentado plasmar en todos estos cursos y que nosotros vamos a llamar Talento Siglo XXI. Uno de estos primeros valores o características es el autoliderazgo. Siempre hemos oído hablar de la importancia del liderazgo, de la importancia de saber influir en los demás, de que a uno le sigan. Pero antes de influir a los demás, vamos a influir en nosotros mismos. Vamos a ser capaces de poner nuestros propios objetivos, nuestras propias metas, para que los demás crean en nosotros. Si no somos capaces de orientarnos,
¿quién nos va a decir que somos capaces de orientar a los demás? Por lo tanto, tenemos que tener una cultura de influencia, de confianza. Las empresas buscan personas que confíen en sí mismas, que saben hacia dónde quieren ir, que quieren tomar decisiones sobre su futuro profesional y que son capaces de tomar también decisiones sobre el futuro de su propia empresa. Otra idea, otro valor que creo que hemos intentado plasmar en todos los cursos es la adaptabilidad. Siempre estamos hablando de que el entorno es turbulento, es cambiante, tenemos que adaptarnos a él. Efectivamente, necesitamos gente que sea suficientemente flexible como para adaptarse a nuevos retos, para reinventarse. Pero el reto también está en no renunciar a los valores propios. Igual que en una empresa no podemos de la noche a la mañana decir que ya no tenemos nada que ver con la anterior, porque se necesita una continuidad para que nuestros clientes, para que la gente que nos conozca confíe en nosotros. El quid de la cuestión está en cómo combinar esa flexibilidad con la no renuncia a los valores esenciales, tanto de los profesionales como de las empresas. Es decir, no todo vale, no todo cambio está permitido. Otro tercer valor importante y que siempre ha estado en boga, pero que ahora es todavía más interesante, es el de la innovación. Todos sabemos que un lema básico de las empresas es renovarse o morir, pero hoy más que nunca. Necesitamos en las empresas gente con nuevas ideas, que sean originales y que piensen que lo mejor siempre está por venir. Es decir, gente que siempre se estén cuestionando qué cosas no hemos intentado aún para mejorar a nosotros como profesionales y a la empresa, a los organismos donde trabajamos. Relacionado con la innovación está otro cuarto valor, y es el pensamiento crítico. Nos estamos refiriendo aquí a los inconformistas. Está claro que en las organizaciones, gente que sea contestataria, que lo cuestione todo, a veces no gusta, ¿verdad? Son incómodos. Sin embargo, esto es de las organizaciones más convencionales, que siempre quieren ser igual. Pero si nosotros queremos tener éxito, si queremos distinguirnos de la mayoría, si queremos ser diferentes, tenemos que necesitar, o sea, tenemos que pedirle a la gente que sea contestataria, que tenga pensamiento crítico, que cuestione el status quo. Esto no quiere decir ni mucho menos que a mí me gusta la gente que está siempre criticando, que es negativa, que dice todo va mal. Al contrario, gente que cuando cada vez que diga algo va mal, que apueste por su solución o que aporte alguna idea positiva para mejorar esa situación, ese status quo. En cuarto lugar, necesitamos gente comunicativa, que sepa comunicar, que sepa expresar sus ideas, que sepa explicar qué es lo que tiene que aportar a la empresa. Pero evidentemente esta comunicación no puede ser en un sentido unívoco, sino biunívoco, es decir, gente que esté dispuesta a hablar, pero que también esté dispuesta a escuchar, que sea receptivo, que busque el entendimiento mutuo. Actualmente, pues hablando, como antes hemos comentado, del tema de la revolución tecnológica, las tecnologías emergentes, ahí están saliendo logotipos, ¿no?, de todo tipo de redes sociales, nos ayudan precisamente a esta comunicación, ¿no? Pues hagamos uso de ellas para difundir nuestras ideas, nuestros mensajes, nuestras dudas, etcétera, en la empresa. Pero todo esto se queda en el aire si no somos productivos, Podemos tener muchas ideas, que las ideas sean muy felices, pero tenemos que llevarlas a término, ¿no? Entonces las empresas buscan gente que sean capaces del esfuerzo, que sean capaces del esfuerzo continuo en busca de esas ideas nuevas, en busca de esas metas, de esos logros. Necesitamos gente que busque el logro, que tenga determinación, gente esforzada, gente optimista y entusiasta, que no tire la toalla en el primer contratiempo. Esto es súper importante y es una competencia estratégica en cualquier empresa actual y en cualquier trabajador de alto nivel. En séptimo lugar tenemos otro valor que también es un clásico y es el trabajo en equipo, el juego en equipo. Ahí tenemos un dibujito de unos niños que están sudando los pobres, han sudado la camiseta, están agotados después del primer tiempo y sin embargo todavía tienen fuerzas para decir somos los mejores y venimos a ganar. Entonces, igual nosotros en nuestra empresa, en las organizaciones en las que trabajemos, tenemos que ser así, personas, necesitamos personas generosas, necesitamos personas integradoras, respetuosas con los demás, colaboradoras, con disposición de ayudar, de aprender y también de compartir lo que sabemos. Gente que crea en el compromiso colectivo, personas además
que defiendan la reputación de la empresa, que digan mi empresa es la mejor, mi empresa lo hace bien o lo hemos intentado. Antes hemos hablado de gente crítica. Eso está bien, que critiquemos dentro, pero que fuera intentemos dar la cara por la empresa, defender lo que hemos hecho, porque somos un equipo y los trapos sucios tenemos que intentar lavarlos en casa, ¿no? Compartir triunfos y fracasos. Esta tarde estamos compartiendo los triunfos de los estudiantes, pero previamente hemos podido hablar de fracasos, hemos podido hablar a cada estudiante de necesitas un esfuerzo o a cada profesor de necesitas renovarte en las clases que das. Pero siempre hay un momento para el triunfo, siempre hay un momento para el regocijo y luego un momento para compartir fracasos, comprenderlos, asumirlos e intentar, evidentemente, superarlos. Y como os he prometido ser muy breve, voy a por la última. Capacidad de emprender. Estamos hablando del emprendimiento. Esto es muy difícil, ser un emprendedor, ¿no? Todo el mundo no es tan atrevido. Yo misma no soy atrevida. Necesitamos gente que tenga convicción personal, que tenga confianza en sí misma, gente que se atreva a hacer cosas nuevas, no solo que idee, que invente, sino que lo ponga en práctica, que se atreva a buscar el compromiso de otros para que le ayuden en esas nuevas ideas, que en definitiva disfruten del desafío. Evidentemente todos no podemos ser emprendedores, todos no podemos tener nuestra propia empresa, muchos de nosotros somos trabajadores y no nos molestará seguir siéndolo el resto de nuestras vidas, ¿no? Ahí está el tema del intraemprendedor, que también me imagino que hemos estudiado en muchas clases, ¿no? Personas que esas ideas que tienen, pues las ponen en práctica desde su puesto en la empresa, desde su posición en su puesto de trabajo. En definitiva, yo creo que todas estas características que hemos comentado y que refrenda la Universidad de Phoenix en Estados Unidos, que es una universidad de reputación, pues son algunos de los valores que hemos intentado trabajar con nuestros profesores en los distintos cursos que hoy estamos clausurando. Y yo sé que la mayoría de estudiantes que estáis aquí deseando ya de subir al escenario para recibir vuestras becas, pues tenéis interiorizados estos valores, que si no los ponéis en marcha, queréis poneros en un futuro más o menos cercano y que estáis dispuestos a apostar por estos valores y a ponerlos en marcha en las empresas en las que trabajáis o en las que trabajaréis. Pues sin más, como os he dicho antes, iba a ser muy breve, quiero simplemente terminar dando la enhorabuena a los estudiantes que habéis llegado hasta este punto. Os deseo muchísima suerte en vuestra trayectoria personal y profesional. Deciros que la formación es un reto continuo, todos tenemos que seguir en ella, pero que al menos esta tarde podéis regocijaros y disfrutar del tiempo que hoy se ha cerrado, de los cursos y másters que hoy habéis culminado. Confiamos en vosotros para trabajar en nuestra sociedad, para aportar lo que nosotros hemos intentado aportar en vosotros, igual que vosotros habéis confiado en nuestros cursos. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes. Se va a proceder a la entrega de becas a alumnos de los cursos Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Máster en Dirección y Gestión de Pymes y Experto Universitario en Gestión de Empresas de Hostelería. Buenas tardes. Comenzaremos con el curso del Máster en Dirección y Gestión de Pymes. David Andrade Moscoso, Encarna Barberá Pascual, José Diego Cánovas Silla, Rafael Carbonell Roque, María Virtudes Ferrandiz Torres.
Rita María Galeana Lloret, Miguel Manuel García Otón, David González Muró, Víctor Hugo Guardiola Cantillo, Wei Jian Ana María Landívar Vintimilla. Ya me han dicho 5. Carlos Luque Milán, Francisco Maciá Díez, Francisco Martín Pina, David Rocamora Díaz. Pedro Juan Romero Ruiz, David Ros Munuera, José Miguel Sarrión Santamaría, Ángela Selles Pérez. Y para finalizar con el curso de pymes, José Pascual Valdés Martínez. Continuamos con el máster en Dirección de Recursos Humanos. Alicia María Canet Peiró, Elena Cano Llorente, Silvia Esteve Ujeda, José María García Pérez. Mónica Giovanna Gómez Álvarez, Carla Gómez Esteve, Pedro Ibar Segundo Hinojo, Isabel Maestro Berzosa.
Antonio Matais Molina, Ana María Moreno Blázquez, Isabel Oliver González, Carlos Pamies Conejero. Estefanía Parres Ruiz, María Dolores Pascual Rebollo, Miguel Sánchez Barredo, María Sánchez Cererols. Eduardo Sánchez Toscano Álvarez, Elena Sabanova, Caína Amina Sousi, Vanessa Baliño Pino, Rousu Wan y Jan Xian. Y finalmente, el curso de experto en hostelería. Juan José Arredondo Uña, Víctor Hugo Cabrera Malabé, María Antonia Casanova Sempere, Remedios Cerdá Romero. Fernando González García, Francesc Waldo Junet, Maravillas Hernández Marín, Manuel Jiménez Fernández. Carmen Martí, Antonia López Sánchez, Marcelo Martos Vivo, Óscar Ondoño Elvira.
Víctor Pérez Barberá, Efrén Pérez Martínez, Susana Reus Fernández, Pascual Sánchez Lledó. Cristina Carmen Sellés Martínez, Ana María Sellés Martínez, Manuel Ventura Calderón y Begoña Murcia. Se va a proceder a la entrega de premios a los mejores alumnos y proyectos de los cursos y a la entrega de diplomas a patrocinadores. Ruego que suban al escenario don Javier Fur y don Francisco Carrillo, patrocinadores de los premios. Acta del claustro de profesores de posgrado del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante. En la Universidad de Alicante, siendo las 10 horas del 14 de junio de 2013, se reúne el claustro de profesores de posgrado del Departamento de Organización de Empresas bajo la dirección de María de los Reyes González Ramírez. Después de analizar la calidad de los trabajos presentados, los gráficos de asistencia a clases, la calidad de las intervenciones en el foro virtual y los proyectos fin de máster defendidos, deciden por unanimidad otorgar 5 premios agrupados en 2 categorías. La primera categoría es la de mejor alumno del curso 2012-2013 y la segunda será la modalidad de proyectos fin de máster patrocinados por empresas. Respecto a la primera modalidad, al mejor alumno curso 2012-2013, el premio al mejor alumno del máster en dirección y gestión de recursos humanos, financiado por el Círculo de Economía de Alicante y que es entregado por Francisco Javier Furquesada, es para el alumno Miguel Sánchez Barredo.
Continuamos. El premio al mejor alumno del experto universitario en dirección y gestión de pymes, financiado por el Círculo de Economía de Alicante y entregado por don Javier Furquesada, es para el alumno Francisco Maciá Díaz. Y finalmente, en esta modalidad, el premio al mejor alumno del experto en dirección de empresas de hostelería, financiado por el grupo La Fasana de Viar y que es entregado por doña Reyes González Ramírez, es para el alumno Óscar Ondoño Elvira. A continuación, voy a proceder a la lectura de los premios a los proyectos fin de máster patrocinados por empresas, concretamente de los másteres de Dirección de Recursos Humanos y de Pymes. El mejor proyecto, en el máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos, el mejor proyecto financiado por Vale Área y que entrega el premio don Francisco Carrillo es para el alumno Jorge Rosique Pardo por su trabajo titulado Manual de Bienvenida 2.0 Gaviota sin Back. Con relación al máster en Dirección y Gestión de Pymes, el mejor proyecto, premio financiado también por Balearia e entregado por don Francisco Carrillo, es para el grupo formado por los alumnos José Luis Albert Albert, Raúl Bernabéu Balaguer y Andrés Mateo García, por su trabajo titulado Proyecto de Expansión Geográfica de la Empresa de Arrendamiento y Venta de Maquinaria.
A continuación, procederemos a la entrega de diplomas a los representantes de empresas, instituciones y organismos públicos que se han destacado en su colaboración con el Departamento de Organización de Empresas y con el Grupo de Investigación en Sistemas de Información de Recursos Humanos en las Organizaciones. Ayuntamiento de Benidorm recoge el diploma Luis García Felonés y entrega el diploma María Jesús Santamaría, decana. Inteligencia Editorial Virtual recogen el premio Marisol Pastor y Patricia Sirvent. Reconocimiento a la empresa Global Orbital. Recoge el premio Antonio Llorens. El siguiente reconocimiento es para la Cámara de Comercio. Recoge el diploma Luis Ferrero Rochelló. Ayuntamiento de Teulada. Recoge el premio, la distinción, Andrés Lluig. De la empresa Fundeum recoge el premio Rafael Lafont. Y finalmente, del IES Leonardo da Vinci recoge la distinción Jaime Arques. A continuación, vamos a proceder a la entrega de la cuarta edición de los premios Empresa y Universidad. Estos premios quieren distinguir y reconocer a las empresas, instituciones y directivos que han demostrado en su trayectoria su apoyo a la formación para el desarrollo de las personas en las organizaciones, generando una cultura de formación y apostando por la colaboración y transferencia del conocimiento entre el mundo de la empresa y el de la universidad. En la primera edición se premió a don José Sala del Grupo Automoción Sala Rodríguez.
En la segunda, el premiado fue don Vicente Pérez de Neumáticos Soledad. La tercera edición, el año pasado, fue para Natalia Caballé del grupo hotelero Servigroup. Y la cuarta edición corresponde a don José Gil Díaz de la empresa Prosegur. Continuamos entregando distinciones y diplomas de agradecimiento a nuestros señores patrocinadores. De la empresa Asepello a Jaime Pascual Torremocha. De la empresa Cegos a Óscar Miralles Fernández. De la empresa Deloitte a Beatriz Martínez. Walters Klugers, clave informática, Isabel Montmatí. De Randstad, Lourdes Martínez. Estimado director del Departamento de Organización de Empresas, estimada directora de la Cátedra Prosegur, estimado subdirector del Departamento de Organización de Empresas, estimados profesores, queridos alumnos, familiares, estimados amigos, amigas, buenas tardes. Es un placer dirigirme a todos ustedes en este acto de clausura de los cursos de posgrado del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante. Este acto de clausura aúna la solemnidad de un acto académico con la alegría por la obtención de un título que ha supuesto mucho trabajo y esfuerzo durante estos últimos meses. Permítanme que antes de las felicitaciones agradezca a todos los alumnos que hoy habéis recibido vuestras becas como símbolo de la finalización de estos cursos el haber confiado vuestra formación de posgrado en este claustro de profesores, muchos de ellos pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a la que represento. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a través de sus departamentos, ha ido adquiriendo una amplia trayectoria en la formación de directivos y especialistas relacionados con la actividad empresarial y profesional de cualquier sector de la economía. A través de estos másters y cursos de posgrado, se ha contribuido a la formación de profesionales y directivos
para que tengan las capacidades de gestión desde la perspectiva global de la dirección general de una empresa. La facultad apuesta por la formación de posgrado dirigida tanto para los alumnos que acaban de finalizar sus estudios como por el apoyo a los profesionales para afrontar los nuevos retos y escenarios a los que nos enfrentamos actualmente. En momentos como los que estamos viviendo, la formación de posgrado se convierte en una de las mejores herramientas para optimizar el desarrollo profesional. La formación de posgrado funciona como la mejor vía para la actualización de conocimientos y, en consecuencia, permite enfrentarse al mercado laboral con mayores garantías. La concienciación sobre la importancia de actualizarse y ser competitivo en el mercado laboral aumenta siempre en las épocas en las que las oportunidades de trabajo se reducen y es mucho más complicado encontrar un empleo o dar un cambio positivo a la carrera profesional. En este sentido, este tipo de formación cada vez es más valorada y cada vez hay más personas que deciden completar su currículum con un máster u otro tipo de estudio de posgrado que complete su perfil profesional. Por tanto, no cabe duda de la importancia de seguir apostando por ofertar esta formación de calidad a futuros profesionales. Mi felicitación al Departamento de Organización de Empresas, a su director, don José Luis Gascó, a la directora de la Cátedra Prosegur, Reyes González, a los miembros de los equipos directivos de estos cursos y al personal administrativo por la labor que realizan en los cursos, que les supone un trabajo extra, sin el cual no sería posible llevarlos a cabo con el éxito y los resultados demostrados. Agradecer, por tanto, la labor que vienen desarrollando desde hace años en la formación de profesionales en el ámbito de la dirección de empresas y de los recursos humanos, mejorando la formación de los profesionales que se incorporan en muchos casos a empresas de nuestro entorno. Mi reconocimiento también al equipo de profesores y profesionales que forman el claustro de profesores del posgrado. Sin duda, el que el profesorado que participe en estos cursos esté compuesto tanto por profesores universitarios, especialistas en el área de la dirección de empresas y de la gestión de los recursos humanos, como por especialistas de reconocido prestigio con una extensa trayectoria profesional en estos ámbitos, constituye un valor esencial al aportar sus conocimientos y experiencia personal y técnica. Por tanto, quiero agradecer la labor que desempeñan en la formación de futuros profesionales y su dedicación, entrega y atención al alumno. Muchas gracias también a todos los patrocinadores y entidades colaboradoras que prestan apoyo en estos cursos de posgrado. Además, una cuestión que quería remarcar es el hecho de que estos cursos permiten mantener vínculos estables con empresas e instituciones, lo que acerca a la universidad a la sociedad de nuestro entorno, una de las principales apuestas de la universidad. La universidad hoy en día apuesta por fomentar la cooperación con otros agentes del mundo empresarial y profesional de nuestra provincia. Y desde luego, estos cursos sirven para aproximar la universidad a la realidad del tejido empresarial de nuestro entorno. Además, el establecimiento de estos vínculos permite recoger las preocupaciones de las empresas e intentar colaborar desde el ámbito académico. Y sin duda, orientar la formación hacia las cuestiones que se consideran más relevantes desde las propias empresas o instituciones. Proporcionar una formación competitiva, acorde con las exigencias del mundo empresarial y de calidad, es uno de nuestros principales objetivos. Por último, he querido dejar que el final de mi intervención vaya dirigido a vosotros, los alumnos que hoy dais por finalizados vuestros estudios de posgrado. Muchos de vosotros tenéis obligaciones profesionales y familiares que hacen más meritorio el título que habéis obtenido. Otros muchos sufrís las consecuencias del momento económico actual y os encontréis a la búsqueda de mejores oportunidades de empleo o de vuestra primera oportunidad para ingresar en un mercado laboral cada vez más exigente. No desanimaros por las complicaciones económicas y la crisis. Luchad y aplicad lo que habéis aprendido. Os habéis formado para enfrentaros al mundo empresarial y tenéis una preparación adecuada. Confiamos en vosotros. Recibid mi enhorabuena, que hago extensiva a vuestros familiares y amigos. Habéis superado los elevados niveles de exigencia establecidos en los trabajos
y habéis finalizado vuestros estudios de posgrado. A partir de ahora se abre para muchos de vosotros una nueva etapa y estoy segura que sabréis aprovechar los conocimientos teóricos y prácticos vistos en clase, así como las conferencias y seminarios impartidos por expertos académicos y profesionales en el ámbito de la dirección de empresas. Os deseo mucha suerte en vuestro futuro profesional. Muchas gracias. Por favor, todos en pie.